Día de piñata número 5. Esta piñata es especial, así que hay que darle mucha publicidad, ¿no? Esta es la serie donde abro mis cristales y hoy toca abrir un cristal muy especial. Y va a ser mi primer cristal de 6 estrellas. Así que, player, acompáñame a ver esta hermosa u horrible historia. Hola, ¿cómo están, players? Aquí nos encontramos con un nuevo video, un nuevo día de piñata. Y dime, cuéntame, ¿qué has hecho, player? ¿Has comido? ¿Cómo te ha ido en el día? ¿Qué has hecho? Hoy es un día especial, así que vamos a ver qué personaje me toca en ese cristal tan esperado. Bueno, lo tengo de hace tiempo, ya hace días atrás, hace 2 semanas creo. Pero no lo abrí hasta el momento y me dije a mí mismo, voy a abrir este cristal. Pero el cristal normal, no voy a abrir el cristal destacado, el que te come 5000 esquirlas. Y si no te toca, nada bueno, pues reniegas mucho porque perdiste 5000 esquirlas. No quiero hacer eso, no quiero gastar nunca más en un cristal así porque es una desgracia. Esos cristales son basura. Aquí podemos ver en pantalla de portada un gran War Machine que espero que no me toque. No sé si estará en el cristal de 6. No recuerdo muy bien qué personajes hay en ese cristal. Pero bueno, vamos a ello. Vamos a calentar los motores abriendo otro tipo de cristal. Ya sabes, player, mira, tengo un premium aquí. Este premium lo voy a abrir girando o directo. Vamos a ver, mira, vamos a inspeccionar el porcentaje. Los porcentajes, aquí está. Para un personaje de 4 estrellas es un 2% de probabilidad de que lo puedas ganar. Para un personaje de 3 estrellas, 14%. Y un personaje de 2, 84%. ¿Cómo la ves, player? 84%. Ay, cabrón, como siempre a ti te gusta hacer las cosas difíciles. Vamos a ver si somos ese 2%. Creo que debería haberlo abierto directo. No sé si dije bien la palabra. O lo hago girar, ¿no? Directo, vamos a abrir directo. Oh, mira, empezamos con una suerte media. Tenemos un personaje de 3 estrellas. Una bruja escarlata de 3. Así que todo bien por el momento, ¿eh? Mira, un cristal de singularidad máxima. Vamos bien por el momento. Vamos con algo de suerte. Mira, un cristal de 3. Vamos a abrirlo, este de 3. Directo. Qué bien, otro cristal más de singularidad. Tengo para abrir un cristal de 5 estrellas, pero eso lo voy a dejar de penúltimo. Lo pienso abrir ahora, sí, player, lo pienso abrir ahora. Gracias a lo que hemos ganado, el anterior vídeo que viste que fue los premios de la primera temporada de guerras. Ahí gané, justamente me dio para ganar un cristal de 5 estrellas. A ver, ¿qué más hay por aquí? Creo que nada importante. Sí, nada más importante, vamos a cristal de esquirlas. Aquí como puedes ver tengo para comprar el destacado, pero no lo pienso comprar. Vamos a abrir, tengo para abrir 2 de 4, tampoco no lo pienso abrir todavía. Esto lo voy a hacer en un vídeo aparte, pero tengo 1 de 5. Y mis cristales del gran maestro, estos dije que lo iba a abrir aquí sí o sí. Así que vamos a ver, voy a abrir unos 10 cristales de estos que son premium. Pero voy a abrir de 5 en 5. Como siempre, el primero girando, porque a mí me gusta abrirlo así. Claro, cuando voy a abrir pocos cristales, siempre hago girar uno y los 4 siguientes los abro directo. Pero cuando voy a abrir... muy bien, muy bien. Espero que esto no sea un déjà vu. Espero que esto no sea... Que no pase después, por favor, que no pase después. Qué malos augurios me estás dando, cabán. Yo sé que en este momento te estás riendo, player, te estás riendo y espero que no me pase esto más adelante. Ya sabes a qué me refiero, ¿no? Vamos a abrir 4 cristales más. Ahí tuvimos a nuestro sabroso puño de hierro de 6 estrellas. La verdad no me enojaría si lo duplicaría este personaje. Hasta ahora no lo he duplicado en 5 estrellas. A ver qué me toca, ¿no? Ojalá y no me toque. Abrimos 5 cristales más, ya sabes, uno de, girando. Qué mal augurio. Pero es uno de 3. La suerte parece que está de nuestro lado.
Venga, un Stardust de 2 estrellas. Aquí van, 4 cristales más, 4 premiums, directo. No, puro de 2 estrellas, nada bueno, absolutamente nada bueno. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Abro 5 más? Voy a abrir 5 más, estos van a ser directo. Sí, van a ser directo, pienso abrir otros 5 más después de este. Estos van a ser directos. ¡Epa! Hay una mala suerte increíble. Puros personajes de 2 estrellas en los premiums. ¿Qué significa? Que no está bien abrir ahora cristales premium. Así que no pienso abrir mis 2 millones ahí de esquirlas. Vamos a abrir 5 más últimos. Últimos 5. Primero girando y los demás directo. Venga, a ver qué toca. Iron Man de 2 estrellas. Y ahora toca abrir. Toca abrir 4 cristales directo. Este no lo pienso abrir girando. Así que vamos, 4 cristales. Nada, puros personajes de 2 estrellas. Solamente he ganado un puño de hierro de 3 estrellas en esta apertura de cristales. En total 20 premiums. Bueno, pasemos al siguiente, que va a ser estos 2 cristales del Gran Maestro. Estos cristales no está bien abrirlos girando, así que los voy a abrir directo. Espero que me toque por lo menos un personaje de 4. Espero que toque algo bueno. Porque, mira, en estos cristales no me ha tocado absolutamente nada bueno. Creo que una vez me tocó un personaje de 4, pero una vez. Y siempre me han tocado personajes de 3. Espero que esta vez sea la excepción. Vamos. No, no es la excepción. 2 personajes de 3 estrellas. Qué mala suerte, che. Pensé que estábamos empezando bien. Cabán, ¿qué pasa? Pensé que estábamos hoy con el pie derecho. Bueno, toca abrir mi cristal de 5. Voy a ver qué personaje me toca. No tengo idea de qué personaje quiero. Pero ahora sí se me duplica alguien para seguir ganando esquirlas de 6 estrellas. Uf, cabán. Cada vez más cerca de este cristal que llevo con ganas esperando. Así que vamos. Vamos a ver qué personaje toca. Vamos, cabán. Este sí lo voy a dejar que se pare solo. No lo voy a parar yo. Espero que sea algo bueno, así que espero que me des algo bueno. A ver, no quiero pensar en qué personaje me pueda tocar, porque ya sabes que estar deseando personajes es mal augurio. Te toca lo que no quieres, y cuando no esperas nada es cuando más te toca. Ahora no estoy esperando nada, hace rato estaba esperando personajes de 4 estrellas, por lo menos en los cristales premium, y no me tocó nada. Creo que en la última piñata que abrí cristales premium, ahí no esperaba nada. Pensé que me iban a tocar puros de 2 y sorpresa, en 4 cristales, solamente 4 me tocó un personaje de 4 estrellas. Venga, ya se paró el cristal. No puede ser. Bueno, ya, está bien. Estoy duplicando personaje y yo dije, bestia, me tocó en el anterior video. Dije, oh, qué desgracia, me tocó bestia. Y bestia pues no sirve así normalito, pero duplicado ya tiene su buena función. Llega a poder sacarle algo de provecho a este personaje. Tiene regeneración. ¿Qué más tiene este personaje? Tiene regeneración, tiene hemorragia, aumenta su daño. Depende en qué modalidad de pelea está. Aparte reduce el acopio de poder del enemigo. Y reduce el daño crítico y también las hemorragias. Está bien este personaje. Todo el mundo lo odia, lo detesta. Dice, no es tan bueno. Pero sin la dúplica no es nada. Es como un Star-Lord, podría decirse. Eso fue lo que te dije en el anterior video. Bueno, player. Toca el cristal de 6. No sé si hablar. Mientras que lo abro.
o dejar que el suspenso me corroa. Pero bueno, vamos a ello. 10.000 cristales iba a decir. Uf, a ver qué toca. Creo que quiero que venga esta abajo. Lo más lejano posible, listo. Lo más lejano posible de esta parte que son los tecnológicos y eso. A ver qué me toca en este cristal. Espero que sea algo bueno. Vamos, Caban, dame algo bueno. Es mi primer cristal de 6 estrellas. Obvio no va a ser el último. Así que hay miedo. Así que vamos. Vamos, Caban. Voy a dejar que pare solo el cristal. Ahí veo todos los personajes que pasan. A ver qué toca. Bueno, voy a dejar que el suspenso venga, ¿no? Vamos a ver qué toca. No sé por qué Caban hizo que el cristal tarde demasiado en pararse. Ya debió haber arreglado eso. ¡Qué nervios! Listo, se paró. No te puedo creer. Una bestia cochina de 6 estrellas era lo que estaba diciendo hace rato. Creo que ella preferió que me haya tocado puño de hierro. Una bestia de 6 estrellas. Qué asco. A ver si lo duplico por lo menos en un siguiente cristal. Espero que no, sí, porque no quiero a este personaje. Ya lo tengo de 5, me tocó. Mira, me tocó de 5 y ahora de 6, déjà vu. Yo creo que sí, ha sido un déjà vu. ¡Uf, qué desgracia! Bueno, por lo menos va a estar ahí en mi perfil para que me dé algo más de prestigio, ya que esta Quake ya debe ser olvidada. Y bueno, player, dime ahí en la caja de comentarios qué te ha parecido esto. Si te has divertido, si te has reído demasiado de esta apertura. Dímelo ahí en la caja de comentarios. Y si tú has abierto un cristal de 6 estrellas, también dime qué personaje te ha tocado. Sinceramente, esperaba, ya sabes a qué personaje esperaba. Esperaba a Luke Cage. O si no, a Nebula también podría ser. O no sé, o a Red Hulk. Uno de esos tres personajes estaba esperando en este cristal, pero no me tocó nada bueno, como puedes ver, una bestia cochina. Aquí puedes ver a este amigo peludo. Y bueno, ni modo, ¿qué se le puede hacer? Ya no se puede hacer nada. Si el video te ha gustado, si el video te ha entretenido, dame un buen like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte de ningún video que suba. Sígueme en mis redes sociales para estar más en contacto, además porque hago preguntas y quiero saber qué es lo que piensas. Los links estarán en la descripción. Eso es todo. Soy Vito González y nos vemos. Si te suscribes al canal conseguirás 2 cristales de 6 estrellas y te tocarán buenos personajes. Vamos, ¿qué estás esperando? Suscríbete.